Evitemos el apagón cultural. Los impuestos específicos que componen los fondos de fomento de la cultura se perderán a fin de año. El cine, el teatro, la música, la radio y televisión comunitarias y las bibliotecas populares de Argentina apagarán su luz. Cientos de miles de puestos de trabajo se perderán. Estas asignaciones específicas que caerán se retroalimentan esencialmente de los recursos económicos que provienen, por ejemplo, de los canales de televisión, de los premios de la Lotería Nacional, del cine y el teatro. Es urgente defender las industrias culturales, el acervo identitario que tanto orgullo nos ha generado en el mundo. Celebramos la unidad federal de todos los sectores culturales y les decimos a nuestros legisladores que la cultura y el trabajo son fundamentales para la existencia de nuestra soberanía y son derechos inalienables de los pueblos que aspiran a crecer en libertad.